que dice: compañera leal, luchadora incansable, amiga incondicional, una cariñosa hermana, dedicada madre, inigualable hija, amada por Dios. Un aplauso para nuestra querida María Claudia. 6 meses y la estamos esperando. Aquí viene nuestros compañeros de Cobro Coactivo. ¡Se atreven! Ellos se acercan por un ladito y también por un costado, muy elegantes, con pañolón rojo de galón. Macramé y galón están nuestros compañeros de... ¡De talento humano! ¡Qué bien! Vienen muy elegantes los compañeros y las compañeras de talento humano. Yo por ahí vi a Guillermo con un bigote a los Hitler. Vienen muy elegantes todos. ¡Eso! Sistemas, ya vienen con nosotros. Ya viene Sistemas. Bueno, esto está bastante largo. Mire apenas donde van los últimos. Todavía le deben dar la vuelta a la Plaza de Bolívar. Sistemas, ¿dónde está Sistemas? ¡Eso! Venga para acá Sistemas, su globito, su bombita. Y vamos también a sumarnos a esta bonita actividad. Vamos a acelerar el paso, compañeros. Los que vienen todavía caminando alrededor de la Plaza de Bolívar, a apresurar. Están con nosotros ya. Eso. Bueno, los que faltan de bombitas, aquí quedan las últimas 1500 bombas. Son a tan solo 1000 pesitos. Mire, yo también compré bomba, porque enseguida vamos a elevar las bombas por nuestros compañeros, por la paz de nuestro país y de nuestro departamento, y también porque nos sentimos orgullosos de ser boyacenses. Por eso hoy todos estamos muy elegantes, vestidos con el atuendo típico de nuestro campesino. Eso somos, de ahí venimos y eso queremos, abrazar al campesino boyacense. Somos el departamento de Boyacá, el departamento Orgullo de América. Transmite en directo 95.6. circunstancias no están con nosotros y que ya los vamos a mencionar. Vamos a iniciar con Orgullo de Colombiano. Vamos a iniciar con Orgullo de Colombianos. Nos vamos a despojar de nuestro sombrerito, de nuestro casco, de lo que hemos traído sobre nuestras cabezas, y con Orgullo de Colombianos vamos a cantar el himno nacional de la República de Colombia con la estrofa de Boyacá en los Campos. Enseguida tendremos con nosotros a la familia de María Claudia y también a nuestro secretario general, y cerraremos elevando los globos al mismo tiempo que sonará el himno del departamento de Boyacá. Les invito a descubrir nuestra cabeza y a cantar con orgullo el himno nacional de la República de Colombia. Muy buenos días y bienvenidos. Escuchar, bueno, un aplauso por la vida, que se escuche bien fuerte. Estamos alegres y llenos de orgullo porque este es el día del boyacensismo, este es el día del gobierno de Boyacá, donde nos sentimos orgullosos de trabajar para nuestro departamento, para los 123 municipios, y en este momento queremos compartir con ustedes también el mensaje oficial del gobierno de Boyacá a través de
de nuestro secretario general. Por eso quiero invitar a este micrófono al doctor Fabio Tadeo Bustos Ballesteros. Vamos a recibirlo con un cálido aplauso, por favor. Muy buenos días. De parte de nuestro gobernador, el doctor Juan Carlos Granados Becerra, de la gestora social del departamento, la doctora Patricia Reyes, reciban ustedes un caluroso, un apretón de manos y un abrazo en este día que conmemora nuestro idealismo frente a nuestra raza, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro arraigo. Hoy estamos celebrando una vez más el Día del Boyacensismo, una celebración que se implementó hace más o menos 5 años, pero que en esta administración queremos que se efectúe cada 2 de octubre, como dice la ordenanza que fue aprobada por la Honorable Asamblea. Un saludo especial a nuestros diputados del departamento de Boyacá, a nuestros dirigentes, a nuestros compañeros de gabinete, el acompañamiento que nos han dado todos los funcionarios de esta gran empresa que es la gobernación del departamento de Boyacá. Decirles que cada día más nos sentimos comprometidos porque las cosas salgan bien. Decirles que desde la Secretaría General hacemos todos los esfuerzos, muchas veces con dificultades, para que podamos salir adelante. Que contamos el acompañamiento desde nuestra Dirección de Talento Humano, y ahí recalco el trabajo que hacen en Talento Humano la doctora Zulma, que siempre un poquito cansona, no quería que se modificara el día y logró que así fuera. Que de alguna manera también es importante que la logística que desempeña cada una de estas sectoriales a través del esfuerzo fiscal que se hace en Hacienda, el acompañamiento que nos brinda todos los días el gobernador del departamento, el empuje que quiere darle al departamento de Boyacá. Y hoy casualmente tenemos la aspiración y la esperanza de que se firme el pacto social más grande en la historia de Boyacá, que es el que va a permitir que Boyacá, una vez por todas, se proyecte como la empresa gigante que va a llevar esperanza a todos los boyacenses, ilusiones y vida a Colombia y expectativas al mundo. Hoy se firma el pacto de las 7 maravillas de Boyacá. Y en eso recalco el acompañamiento que efectuó primero el señor gobernador, una persona inteligente, capaz, con liderazgo suficiente para convocar a la clase dirigente de Boyacá, a nuestros senadores, a nuestros parlamentarios, a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, en todos los 123 de municipios del país, del departamento, y con eso hoy se firma ese contrato plan que va a ser la diferencia de un antes y un después para todas las regiones de Boyacá. Es importante eso. Por eso quizás hoy no nos acompañe en este momento, pero quiero decirles además que también le queremos dar un saludo de solidaridad una vez más a nuestra compañera Claudia Daza, a su familia. A sus padres, a su esposo, a sus 2 hijos, a sus hermanos, a sus cuñados, a estas personas que vienen sufriendo hace ya varios meses, que no han escuchado noticia alguna, que de alguna manera tuve la oportunidad hace unos años de conocer a Claudia en el escenario de trabajo con ella. Supe de su calidad y qué mejor hoy decir que esa mujer boyacense refleja lo que son nuestras mujeres boyacenses: el trabajo, la entrega a sus hijos,
a su hogar, la pujanza, la capacidad, el liderazgo y la solidaridad. Un aplauso por ella. Para terminar, decirles que hoy esperamos pasar un día bien bonito. Que disculpen de pronto o dispensen las dificultades que podamos encontrar. Que agradecemos el esfuerzo que se hizo desde Hacienda para acompañar este evento con nuestra secretaria de Hacienda. Que agradecemos el esfuerzo que cada uno de nuestros secretarios hace todos los días. Que esto nos compromete día a día mucho más. Que la tarea termina dentro de 3 años y 2 meses, cuando entreguemos a Boyacá y al país y a nuestros más de 1.400.000 boyacenses un departamento con ilusión, con esperanza y con seguridad. Que Dios los bendiga, que pasemos buen día. Ballesteros, que justamente en su intervención ha hecho alusión a aquellos compañeros que no están con nosotros por diferentes razones, porque han fallecido este año o porque, como en el caso particular, concreto, que todos conocemos de María Claudia, se dejó de conocer noticias de ella el pasado 27 de marzo. Por eso, y antes de elevar los globos, los vamos a listar, por favor, que le van a irse a los aires con nuestros sueños y nuestras ilusiones, al mismo tiempo que se escuchará el himno del departamento de Boyacá, a escuchar antes el mensaje del esposo de María Claudia Daza. Con ustedes, el señor José Narano. Buenos días para todos. Realmente, a nombre de mi familia, de mis hijos, queremos dar un agradecimiento a la gobernación de Boyacá, al señor gobernador, al doctor Fabio, a la doctora Zulma y a todos los secretarios del despacho, a todos los funcionarios. En este día tan especial para todos ustedes, esperamos que estén bien y quiero agradecerles de verdad de antemano todo ese aliento, esa solidaridad que han tenido con nosotros. Nosotros tenemos y mantenemos viva esa esperanza, esa llama. Ella está con nosotros y tenemos que esa persona que nos la tienen retenida, toda está viva en nuestro corazón. Queremos darle un agradecimiento a todas las personas que con una oración, con un sentimiento, con un saludo, están con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don José Naranjo, el esposo de María Claudia. Todos, lo quiero compartir con ustedes. Te estamos esperando pronto. Regresa, María Claudia. Y el acróstico dice: compañera leal, luchadora incansable, amiga incondicional, una cariñosa hermana, dedicada madre, inigualable hija, amada por Dios. Vamos a finalizar con el himno del departamento de Boyacá y una vez suene el himno nos dirigimos hacia los buses. Las personas que vamos todos hacia el centro arquidiocesano, vamos a aguardar a que los buses vayan y vengan cuantas veces sea necesario para congregarnos en pocos instantes todos en ese lugar. Mientras tanto, pues tendremos a disposición los buses de la Gobernación, de la Policía Nacional y demás que están allá dispuestos. Alistamos los globitos y vamos con un grito por la vida, por un canto por la paz, a dejarlos elevar a la voz de tres. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Boyacá! ¡Viva! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva María Claudia Daza! ¡Viva! Soltamos los globitos a la una, a las dos y a las tres. ¡Que viva Boyacá! Occidente a la pampa solar, de Occidente a la pampa solar.